Adelante, Manolo. Hey, tenemos aquí a nuestra licenciada Jaime Batista, que viene hablando, como siempre, de temas interesantes en términos de la relación de pareja y las relaciones humanas, como corresponde. ¿Cómo está usted, licenciada? Bienvenida al Mañanero, buen un día, día más. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Micro, por favor, se lo acercas un poquito más. Ok, gracias. Licenciada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un chin de lo que es la... ¿Cómo identificar si mi pareja, mi esposa, es agresora? Ok, ¿cómo identificar si tu pareja es agresora? En caso de las mujeres. Muy bien hecho, muy bien. Me han comentado mucho porque siempre la defensiva de las mujeres, por tema del día, tú sabes. ¿Hay estadísticas de mujeres agresoras o no? Es todavía muy... Todo el mundo es agresor. En nuestra cultura todo el mundo es violento y todo el mundo es agresivo. Tú sabes que las mujeres somos más sutiles porque el hombre tiene un tema de poder y de fuerza. Sí. Nosotros las mujeres somos de sutileza. Ok, sí. Por ejemplo, el tema de revisar los celulares. Sí. Eso es una falta de respeto, es una agresión. Una agresión, muy bien. E incluso está penado por la ley. Sí, así se considera algo como normal. Ah, no, ella me revisa el teléfono, pero yo se lo dejo ahí. Uh-huh. Porque hemos normalizado nuestra falta de respeto. ¿A una persona, la pareja, le dé motivos? Es que no hay motivo para tú invadir la propiedad privada. Nada lo motiva, nada tiene, nada justifica. Siempre va a haber una justificación en la cabeza del que lo revisa. Pero no debe de ser, porque tú no vas donde tu vecino a quitar el cable de la luz para conectarte. No. Aunque tú no tengas luz. Muy bien. Entonces no hay una justificación real y sustentable, así como tampoco hay una justificación para dar un golpe a nadie. ¿Cuáles son los perfiles más obvios de una persona agresora? Bueno, en las damas, tú ves que las más agresoras, manipuladoras, sí, son las mujeres que tienen pocas actividades, o sea, sociales, laborales, familiares. Vale. La ociosa, que está ociosa. Sí, suena medio feo, pero sí. Sí, feo suena vaga, ociosa es más elegante. Ociosa, yo no usé vaga, ojo. Sí, sí. Ociosa. Entonces, las mujeres tienden a no tener nada que hacer, a dar más seguimiento a los pasos del marido. No es que una mujer que trabaje y esté empoderada de sí misma y ocupada no lo haga, ojo. Pero la mayoría son las mujeres que están más dedicadas a eso. Sí. Una pregunta, ¿aplica como violencia el hecho de que la mujer le eche un jugo de sobre de los rojos a la mamá Juana del hombre? Sí. No, porque eso la pone más sabrosa, ¿no? No, eso, para el papi no te vaya, pero mamá Juana no, nada más le puede echar menta. Ah, no, porque eso depende de la intención. Ese sabor se le queda a esas raíces, miren, no hay forma. Eso depende de la intención. Hay agresión colateral, como es el caso de que ella molesta contigo, rompe los platos, le da con los muebles con el palo, el swap. Sí, hay conductas colaterales. Por ejemplo, cuando un hombre es reiteradamente infiel, ya eso es... ¿Y hay hombres infieles? Sí, hay hombres reiteradamente infieles. No, pero no puede ser. Genera un malestar a la dama y un nivel de inseguridad que sí la va a estimular a que ella responda por reacción. También las mujeres, cuando están en este postraumático, pueden responder en determinado momento con el mismo nivel de agresión. O sea, eso es como cuando se toman unos tragos, que entonces ahí se ponen guapas. O sea, con valor. En algunos casos. Te dedican a Paquita del barrio, eso es agresión. Acuérdate que no estamos hablando de la mujer que es víctima. No. No, estamos hablando de la mujer que es agresora. No, pero hay mujeres que le vuelan arriba a los hombres. Sí. Y loca, que le dan. Loca. No, yo he visto hombres quemados con aceite, quemados con ¿qué? Agua. Ah, no, pues sí, caliente. Hombre que han sido apuñalados, el que le cortaron el pene. Ay, Dios mío. Entonces, son mujeres agresoras, porque no dejamos de tener mujeres agresoras en la sociedad. Pero cuando cuando un hombre se da cuenta, no, mira, ya mi mujer tiene que buscar ayuda. Síntoma. La mujer que siempre critica a tus amigos y de paso critica a tu familia. Sí. La que te revisa el teléfono. Te revisa la ropa interior. Las redes sociales. Te da un seguimiento constante en las redes sociales. Sí. ¿Quién te me gusta? ¿Quién te dio me gusta? ¿Quién te comentó? ¿A quién tú comentaste? Ay. Esa que vive en constante persecución, te acecha, te persigue el trabajo. Te jala a bailar merengue de Sergio Valga en vivo. Que nada más duran 26 minutos. No, pero déjala en tu casa. Caramba, pero 26. Pero ni por medalla. Caramba, esa es tu esposa. Hay que darle cariño. Sí, la mujer que comenta lo que están viendo en televisor como una manera de decirte una indirecta a ti. ¿Cómo así? Sí, así es que se ve una mujer. Bueno, no, precisamente. En una novela. Así es que se ve una mujer. Es un mensaje. No como otros. La que es manipuladora, la que chantajea emocionalmente, la que hace las cosas
para después, entonces, de alguna manera estratégica, sí, hacer que tú hagas otra. ¿Cómo se sale de ese ciclo? ¿Cómo se sale de ese ciclo de violencia? Ese tipo de loca. Lo primero, no. No, sí, no, eso es violencia. Eso es violencia. Verdad que sí, ¿verdad que sí? Verbal, verbal. Estoy diciendo que ese no es el concepto. Ah, esa no es la manera. ¿Verdad? Te puse un ejemplo. Ah, de lo que no se debe hacer. Ok, tú lo captamos. La expresión loca para una mujer es una de las palabras más violentas que hay. Sí. La retiro isofactamente. Ahora, tú quieres. Porque yo soy el ministro. Y hay otra. Y tengo que darle. Hay otra frase que es violenta que cálmate. Ay, si le dijiste cálmate, tranquila, estás invocando al demonio. Tranquila, eso es verdad. No le digas cálmate nunca. Ni vamos a ¿Cómo se puede salir de después de que tú te has envuelto en eso? Es un tema de educación. Tú sabes que si culturalmente entendemos y empezamos a normalizar esas conductas de acecho, persecución, control, manipulación, intercambio emocional, cuando lo normalizamos, lo aceptamos, lo asumimos y la dejamos ahí. Y las mujeres, entonces, solemos a veces, cuando no tenemos lo que queremos en determinado momento y no podemos controlar nuestros impulsos agresivos, entonces pasamos a niveles mayores como la agresión física o, peor aún, pueden incluso hasta denunciar al marido como que te agredió y es otra intención que tiene. O sea, pasan a mentir y a manipular de una manera más estratégica. Muy bien. Entonces, muy bien. Una pareja, si inmediatamente tú identificas que tu esposa, tu novia, tu prometida, empieza a controlarte los amigos, empieza a darte un seguimiento, te amenaza con romperte los cristales del carro. Y lo logra. Ponle un freno. Y lo hace. Sí, porque lo hace. ¿Y qué consejo, usted le puede dar a los hombres? Porque hablamos ahorita de ese caso, de cuando una mujer va y lo denuncia, que no es verdad, en el proceso de que la justicia se dé cuenta de que no es así. O sea, ¿cuál es la manera de manejarse para el hombre? Que él se empodere un abogado, porque puede que está ahí. Jaime, ¿cómo la gente se comunica con usted? ¿Usted puede dar su WhatsApp en vivo para nosotros escribirle? Ella al 829. ¡Ey! Lo da fácil. ¿Cómo? ¿Lo da fácil? No, Manolo, más respeto, eso es agresión. Estamos hablando del WhatsApp. Eso es agresión, Manolo. Ah. Manolo. No, porque ella, no. Manolo, estoy preocupado por ti. No. ¿Tú cuándo bebes? Sí, porque él se lo preguntó a la chica que estaba aquí ahora mismo. Yo la vi. Sí. 829-808. ¿Por qué tú no usas anillo? Tú dejaste caer como unos celitos. Jaime, ¿por qué tú no usas anillo? Porque pero ella es objetiviza a la mujer. Ni de mi maestría, ni de mi licenciatura, de ningún tipo. Sí, de eso que yo estoy hablando. Ah. Además, el marido no se lo ha ganado. O sea, hay que ganárselo. Ni lo ha comprado. O sea, hay que ganárselo. Ni lo ha comprado. La mujer usa el anillo cuando el hombre se lo gana. Que no se lo gane, que lo compre. Yo siento que nosotros le vamos a buscar un problema a ese hombre en la casa. Él lo tiene. Ya. Hablaste tarde. Mándale un saludo. Adelante. ¿Cómo se comunica con usted, Aini? Al 829-808-6016. Por Instagram a Salud Psicológica. Por Skype para consultas a Aini Batista @ainibatista.com para los que viven fuera del país.